Aquí en Cantina Bar Los Valdepeñas, transmitiendo su programa favorito, Sangre Mexicana TV Radio. Fuerte el aplauso. Gracias al público bonito que nos acompaña esta tarde, público en vivo y a todo color desde Cantina Bar Los Valdepeñas. Y les recuerdo nuestra ubicación, si usted desea asistir a la grabación de este programa, bueno, lo invitamos todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde. Y nuestra ubicación es calle Fernando de Alba, Isla Xochitl, número 16, en la Colonia Obrera. Estamos a media cuadra del Metro Doctores, en la línea 8, no lo olvide, ya lo sabe, aquí lo esperamos todos los miércoles. Y bien, también desde aquí queremos enviar un gran saludo a nuestro director general, el señor Hubert Cardona, mejor conocido como el Buey de Jalisco. Saludos hasta Colombia. Fuerte el aplauso para nuestro director general. Y bien, nuestro director general trabajando arduamente allá desde Colombia. Y bueno, pues ya en próximas fechas lo tendremos aquí con nosotros, ya de regreso aquí en nuestro México lindo y querido. Bien, él nos envía desde Colombia una entrevista con Lalo Rey, un colombiano
de verdad, con mucho talento. Así que los acompaño, que ustedes y yo veamos juntos la siguiente entrevista. Sangre Mexicana TV Colombia. Colombia. La plataforma que une al mundo para ti y por ti. Recinto musical. Recinto musical. Personalidades de todo el mundo. Personalidades de todo el mundo. Amistad musical. Amistad musical. Con respeto y valor. Mujeres de gran corazón, con su voz alegran el alma. Voces que son orgullo, cantando con el alma. Atuendo universal, digno de un porte de nuestra tierra, Colombia. Une talentos. Une talento, une talento. Sangre Mexicana TV Colombia. Sangre Mexicana TV Colombia. Nuestra tradición vive en cada alma. Sangre Mexicana TV Colombia. México, Colombia, para todo el mundo. Sangre Mexicana TV Colombia. Hola, ¿qué tal, amigos de Sangre Mexicana Televisión México Distrito Federal? Hoy me encuentro con Lalo Rey, antes Juan Gabriel colombiano, música ranchera con mariachi popular, como lo hacen aquí en Colombia. Para ustedes, amigos, Lalo Rey. Lalo, muy buenas tardes. Un saludo muy especial de Sangre Mexicana Televisión, de nuestro amigo Vicente Holguín y de la Vox Radio 100.5, la radio que tú quieres escuchar. Bienvenido. Cierta, muchísimas gracias por la invitación, muy amables por abordar pues a este gran artista colombiano y saludar a toda la gente mexicana y de resto de países por apoyar el talento colombiano, apoyar este gran talento tolmense. Claro, una pregunta, es el bicho, yo uso esa palabra del bicho y mucha gente me lo critica, el bicho, ¿dónde te picó el bicho pues de la cantada ranchera o popular, de lo que tú haces? Bueno, exactamente, desde muy pequeño mi inclinación por la música empezó después de que tuve una cierta decepción, porque pues el sueño mío era siempre la medicina. No tenía, mis padres no tenían recursos y me dediqué a mi música y empecé cantando los temas del Divo de Juárez, de Juan Gabriel, y cantándolo, no imitándolo, no imitando al señor Juan Gabriel, pero no, me ayudó súper bien, como por Juan Gabriel, como de Juan Gabriel, porque para mí es lo máximo, es un sueño, y cuando ha venido a Colombia, lo he ido siempre a ver. Cuéntame una cosa, ¿en Colombia sí paga vivir de la música? ¿Se puede vivir de la música en Colombia? Porque hay otros países donde uno no puede vivir de la música. Colombia para mí lo es todo, para mí Colombia es un paraíso, pues siempre las dificultades, por los problemas que han habido en Colombia, pero no, sí he vivido de la música y siempre voy de la mano de Dios y de la mano de mi público, y siempre tengo una niña de 13 años, hija de una sobrina, y hemos vivido de la música. Ella es la que me hace coros y pues Lalo Rey, donde está y donde siempre. Una canción que diga, bueno, la saco del estadio con esa canción. Siempre son canciones de Juan Gabriel y pues mías. Una tuya. Para encontrar, quiero pedirte, me des la oportunidad. Debo confesarte la verdad, aunque no creas, jamás te pude olvidar. Bueno, Rey, esta canción la podemos subir a nuestro canal de televisión, la podemos promocionar. Te cuento que estamos promocionando esta música a nivel mundial. ¿Podemos subir estos videos ahí? Por supuesto, de eso se trata.
que escuchen y vean mis videos. Lalo, una pregunta muy especial. ¿Dónde estamos qué es? Porque nosotros en nuestra televisora estamos haciendo apología a las culturas del mundo. ¿Dónde estamos en este momento? Estamos para que nuestros televidentes sepan. En este momento estamos en la gobernación de Cundinamarca. Estamos en la gobernación de Cundinamarca. Ahí están viendo lo que es la cultura cundinamarqués y de verdad aquí es donde vienen todos los martes los alcaldes a gestionar y ahí es donde nosotros los artistas los abordamos pues para chambear. Ya vamos a echar una cantada. Bueno Lalo, que ha sido un placer, ya te di los saludos de nuestro amigo allá Vicente Olguín, para el cual te mando y te envío un abrazo fuerte. Para ti también, Jose La Sierra, que va a rugir con la música de Lalo Rey. Hasta una próxima. Y bueno, esperamos no solamente que sea esta vez, sino que sea muchas. Lalo, muchas gracias por esta bonita entrevista. Muy amable. Muchísimas gracias y esperen que el otro año, si Dios me lo permite, voy a estar en México. Quiero ir a ver la Guadalupana, quiero ir con mi sobrina y con la bebé de ella y vamos a ir a México. Y en este momento está haciendo un frío terrible, está lloviendo terrible aquí en Bogotá, de verdad. Lalo, muy amable. Lalo, ya que mencionas la Virgen de Guadalupe, que tengo una noticia allá en la casa de nuestro amigo Vicente Holguín, pues fíjate que en unos muebles que tiene se le ha aparecido la Virgen, te voy a enviar esa imagen. Esa imagen ya le está dando la vuelta al mundo de nuestra morena, la guadalupeña. Un abrazo para todos. Y los que sean guadalupeños, pues ojalá tengan esta imagen. Hasta una próxima, muy amables. Bien, ya estamos de regreso aquí con ustedes en este su programa Sangre Mexicana TP. Y bien, queremos enviar un saludo también a uno de nuestros principales patrocinadores de Sangre Mexicana TV Radio. Ellos son Tequila Los Tres Garcías. Les muestro la etiqueta azul y roja, 100% tequila reposado directamente de Arandas, Jalisco, obviamente 100% mexicano. Ya puede usted adquirirlo en tiendas Alianza o tiendas La Divina o en cualquier tienda de autoservicio. No lo olvide, para estas próximas fechas, bueno, pues ya tenga con usted tequila Los Tres Garcías. Consuma lo nuestro, consuma lo mexicano. Bien. Vamos a dar inicio esta tarde con nuestro elenco artístico y quiero presentarles a continuación un gran intérprete. Ya lo hemos tenido aquí en este escenario en otras ocasiones y bueno, hoy nos acompaña para deleitarnos nuevamente con su voz. Él es Federico Romántico Soñador. ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias, gente bonita. Muy amable, muchísimas gracias. Para ustedes, con mucho gusto. Gracias.
ay, ay, mi amor, esta serenata es para todas las señoras, aprovechando que ayer fue un día muy grande para ustedes, claro que sí. No hace falta que salga la luna a venirte a cantar mi canción. No hace falta que el cielo esté lindo a venir a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas a decirte con mucha pasión. Yo te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me dio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor. Y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. Ay, 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 Diosito, cuánto me debías que con el toque me tocaste. Gracias, gente bonita. Él es Federico Vizcay, sangre mexicana, vente. No te importe que venga borracho a decirte cositas de amor. Tú bien sabes que si ando tomando, cada copa la brindo en tu honor. Yo no sé decirte lo que siento, solo sé que te quiero un montón. Y que a veces me siento poeta y vengo a cantarte mis versos de amor. Solo Dios, que me dio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor. Y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. ¡Sí, señor! ¡Gracias! Muchas gracias, fuerte, fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. Para el romántico soñador, gracias, sí. Federico, por estar de nuevo cuenta con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti por estar. Y bueno, pues puedes dar tu número telefónico para cualquier contratación. Claro que sí, como no. Es el 5272-1352 para todos ustedes. Con mucho gusto. Ya lo sabes, si usted tiene un evento en puerta y quiere contratar a nuestro amigo Federico, el romántico soñador, bueno, pues también puede comunicarse a la oficina móvil de Sangre Mexicana TV Radio al 55-60-91-54-20 con el profesor Vicente Holguín Sánchez. Además, también le recuerdo que este es un espacio abierto para cualquier cantante, intérprete, compositor. Si tienes un dueto, un trío, si tienes un grupo musical y quieres darte a conocer, bueno, pues este es el lugar ideal. Sangre Mexicana TV Radio. Comunícate con nosotros y bueno, pues puedes tú mostrar tu talento, no solo a México, sino al mundo entero, a través de Sangre Mexicana TV Radio. ¿Y dónde estamos? Que no nos tardamos nadita, nadita, Federico. Estamos en Sangre Mexicana TV, sí, señor. Regresamos. Bien, ya estamos de nueva cuenta con ustedes aquí en este su programa Sangre Mexicana TV Radio. Y bien, tengo el orgullo de anunciarles el video ganador de una contienda que tuvo con otros 4 videos. Y bueno, pues les anuncio la ganadora de esta semana. Ella es Michelle, la rancherita de oro, con su video titulado El Destino. Ella fue la que obtuvo más visitas en su video y es por eso que se estará transmitiendo a partir de hoy durante 30 días por nuestra página Sangre Mexicana TV Radio. Y bueno, desde aquí les hago la cordial invitación a todos aquellos intérpretes, cantantes, duetos, grupos, tríos que tengan algún video y quieran mostrarlo no solo a México sino al mundo entero, bueno, pues háganlo llegar a la página de Sangre Mexicana TV Radio directamente con el profesor Vicente Holguín Sánchez. Y bien,
ese video entrará a una contienda con unos más, y si obtiene las visitas necesarias, bueno, pues será el ganador, el que tenga más visitas, y será el que se esté transmitiendo durante 30 días, como es el caso de este video ganador de Michelle, la rancherita de oro, una pequeña colombiana con mucho talento. Así que muchas felicidades desde aquí, desde México hasta Colombia, para ti, Michelle, y bueno, merecedora de estar 30 días consecutivos con tu video, que se estará transmitiendo por Sangre Mexicana TV Radio. Muchas felicidades, y para ella que llegue el aplauso. Felicidades, Michelle. Bien, vamos a continuar con nuestro elenco artístico de esta tarde. A continuación, quiero presentarles a un gran intérprete, además de ser un gran compositor. Quiero que lo recibamos con un grande aplauso. Él es Miguel Santa María. Fuerte el aplauso, adelante, maestro. Ya llegué, por si me extrañas. Papás, alegres. Ya llegó tu enamorado, a que nunca correspondes. Ya llegué hasta tu ventana, bebé, donde tú te escondes. Pero donde tú te escondes, ya no sé ni qué decirte, ya ni tengo que cantarte. Yo quisiera despedirte, pero ya estoy convencido que nací para adorarte. Ay, 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 ay. La suerte me está fallando. Estás cambiando. ¡Hey! Y sé que te gustan mis canciones, no te hagas disimulada. Ya llegó tu enamorado, el que me interrumpe el sueño. Este pobre desgraciado que anda siempre desvelado, porque quiere ser tu dueño. Alguien me contó tu vida, supe de tus ilusiones. Yo no sé si me equivoqué, pero casi estoy seguro que te gustan mis canciones. Ay, 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 ay. La suerte me está fallando. Ay, 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 corazón. La vida me estás cambiando. Y nada buena. Regreso mañana, ya me voy. ¡Ahora! Mientras la pasión me dure y tu voluntad me aguante, no habrá noche de tu vida que no venga mi mariachi y mi voz a despertarte. Ya se va tu enamorado, ya se va de tu ventana, y yo ni debo despedirme, porque sé que aunque no quieras, voy a regresar mañana. Ay, 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 la suerte me está fallando. Ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando. Ya se va tu enamorado. Cierto que di en el Teatro Jorge Negrete, les recuerdo que era una grabación en vivo, con puras serenatas. José Alfredo Jiménez compuso alrededor de
6 canciones con tema de serenata. Ahora les voy a ofrecer una canción clásica. Erróneamente pensamos que es de Estados Unidos, Polanca, pero Polanca nomás le hizo la letra. Esta es una canción francesa, le hicieron 3 franceses. Se trata de A Mi Manera, para pensar un poquito. ¡Vámonos! Lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar a mi manera.
siguiente, muy amables, la siguiente canción es de mi amigo Martín Urieta. Me pasó sus pistas personales y ya le grabé, le voy a grabar un disco, ya le grabé 5, ya las tengo grabadas, bueno 10, ya las tengo, en, y entre ellas está esta, se llama Acá entre nos. Vámonos. Presumir a mis amigos les conté que ninguna pena me aniquila, para probarles que tus besos olvidé, solo bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, allí en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy muriendo sin penar, porque respiro por la herida. Entre nos, te sigo amando. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, allí en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, y porque respiro por la herida. Gracias, muy amables. Gracias. Fuerte, fuerte el aplauso. Gracias. Para el maestro Miguel Santamaría. Te tocó el alma esta canción. Ah, no, hombre, las interpretaciones, bueno. Con decirte, maestro, que se me antojó un tequila. Sí. ¿Cuál se te antoja? Con estos temas, hombre, pues, y un tequilita. Bien pianito, puedo con las tres. Mira nada más. Este es el reposado. Así es, de la etiqueta azul y roja. Azul y roja. Pero esto es tequila don Margarito, esa etiqueta verde. Claro. Verde y etiqueta negra. Negra. 100% de agave. Y esto lo pueden encontrar en tiendas adivinas,
o en tiendas Alianza, o ya en cualquier tienda de autoservicio. Cada vez, a partir de Sangre Mexicana TV, ya se difunde más, ¿no? Así es, así que ojo ahí con nuestros patrocinadores, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, ¿dónde estamos, Miguelito? En Sangre Mexicana TV. Regresamos. Bien, ya estamos de nueva cuenta con ustedes aquí en su programa Sangre Mexicana TV Radio. Y les recuerdo que este es un espacio abierto para ti. Si te gusta cantar, tienes talento, si te gusta escribir, si tienes canciones inéditas que quieras mostrar al mundo entero, bueno, pues no tienes más que comunicarte a la oficina móvil de Sangre Mexicana TV Radio. El teléfono es 55 60 91 54 20 directamente con el profesor Vicente Holguín Sánchez. Y bien, a continuación voy a presentarles a otro gran intérprete. Tengo el orgullo de que él es directamente de Tláhuac y nos visita aquí en Cantina Bar Los Valdepeñas esta tarde. Quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso. Él es Miguel Martínez. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Siento en el alma una cigarra sin inmensas de triunfar. Me haces falta si fue tu decímetro. Yo quiero hacerte con mis lágrimas rodear de perlas de cabello porque hoy que te perdí queriendo que olvides. Y es un delito amar, un delincuente soy, por querer pagar la culpa de mi error. Yo quiero hacerte de como el mío,
si adorarte ansío, es que el amor mío pide tu perdón. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, es todo lo que ansía mi pobre corazón. Este hijo y este también, un poco como el hijo, porque le hice una noche oscura, negra y temerosa como esta. Con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, venga a mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Frase de cariño para mí, como se me mira con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Una persona que me amó entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Una mujer que me despierte con beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Algo más, algo más, chiquitita, gracias. Muy bonito. Que me contenta y que me quite de sufrir. Un mujer que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado,
Fuerte el aplauso para Miguel Martínez, grata sorpresa. Y qué bueno que te decidiste venir con nosotros. Ya te habíamos escuchado fuera de programa allá en Tláhuac. Y bueno, pues no nos equivocamos. Es una grandiosa voz, una muy excelente interpretación. Y bueno, pues, ¿dónde se pueden comunicar contigo, Miguel Martínez, para alguna contratación? El teléfono 58-63-17-41. Ya lo saben, si usted quiere contratar a nuestro amigo Miguel Martínez, bueno, pues no tiene más que comunicarse al número que le acaba de dar, y yo le aseguro que no se va a arrepentir. Para cualquier evento, ya lo saben, cuente con esta grandiosa voz. Y bien, no nos tardamos nadita. Este es su programa Sangre Mexicana TV Radio. Regresamos en 2 segundos. Bien, ya estamos de regreso con ustedes aquí en este su programa Sangre Mexicana TV Radio, transmitiendo desde Cantina Bar Los Valdepeñas. Y desde aquí queremos enviar un cordial saludo a otro de nuestros grandes patrocinadores. Ellos son Taquerías Chabelo, las mejores carnitas de todo el Distrito Federal. Fuerte el aplauso, muchachos, para Taquerías Chabelo. Y ellos se encuentran ubicados en calle Ferrocarril de Cintura número 247, en la colonia Emilio Carranza, pero cuentan con 2 sucursales. Una de ellas se encuentra ubicada en calle Fundidora de Monterrey número 95, en la colonia Industria. Y la otra sucursal se encuentra ubicada en calle Sierra Vista número 309, en la colonia Lindavista. No lo olvide, para estas próximas fiestas, bueno, pues cuente ya con Taquerías Chabelo, las mejores carnitas de todo el Distrito Federal. ¡Fuerte el aplauso! Saludos para nuestros patrocinadores, Taquerías Chabelo. Bien, también quiero anunciarles que este próximo viernes 28, bueno, pues están cordialmente invitados al 2º aniversario de nuestros amigos de Convocant, compositores, voces y canciones. La invitación la hace directamente su presidente, el señor José Juárez Guadarrama. Saludos, amigo. Y bueno, pues muchas felicidades por este tu 2º aniversario de esta asociación Convocant, donde ellos apoyan también el talento mexicano, también a los compositores, por supuesto. Ellos consiguiendo grabaciones de temas inéditos que también dan a conocer a todo México y sus alrededores. Así que ellos estarán con su evento este viernes 28 de noviembre a partir de las 7 de la noche, y los boletos puedes adquirirlos directamente al 5840-8886 con el señor José Juárez Guadarrama, o también directamente puedes adquirirlos en el Salón Morelia, donde se llevará a cabo este evento, que está ubicado en calle Caballería Rusticana número 435, esquina con Angélica Paulet. Así que ya lo sabes, entonces en la colonia La Nopalera. Así que ya lo sabes, es una bella cena, baile y show. Así que no te lo pierdas este próximo viernes 28 de noviembre. Saludos a nuestros amigos de Convocar. Bien, continuando el evento artístico de esta noche, quiero presentarles a continuación a una gran voz. Él forma parte ya del elenco artístico de Sangre Mexicana TV Radio. Él es ni más ni menos que el charro cantante Rally de Montejano. ¡Fuerte el aplauso! No hay ojos más lindos en la tierra mía que los negros ojos de la amarilla.
miradas que matan, ardientes pupilas, noches cuando sorprendió y
en mis brazos y el beso amante. Mi alma te di. Seguro que sí. Vámonos con la que sigue. Y no has regresado porque no traes pa'l pasaje. Yo soy de San Luis Potosí, en mi barrio San Miguelito. El centro de México, soy por Dios corazón solito. Yo soy de San Luis Potosí, que el nopal dibujó enterito. ¿De dónde, hermanito? Donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor. ¡Seguro que sí, México! ¡Seguro! Vecino de 10 estados, de Nuevo León y Querétaro y Jalisco soberano, de la alegre Aguascalientes. Su feria de San Marcos, a su feria de San Marcos, voy contento año tras año. Buen amigo es Guanajuato. Como es el maestro Rally de Montejano, ¿a dónde tiene que comunicarse? Aquí, del profesor Vicente. Claro que sí, bueno, pues yo le doy rápidamente el número de la oficina móvil para que se comunique directamente con el profesor Vicente Holguín Sánchez. Es 55-60-91-54-20. Yo le aseguro que no se va a arrepentir. De verdad, un gran talento. Un gran, gran intérprete, una gran voz, de verdad. Usted cierra los ojos y haga de cuenta que usted está escuchando al mismísimo Jorge Negrete, ¿cómo no? Y miren nomás, suertuda yo, ¿verdad? ¿Dónde estamos?
antes que nada vamos a mostrar un tequilita, porque con esas canciones, con este personaje, hombre, y con un tequila, ¿qué más podemos pedir aquí nosotros las mujeres? ¿Y qué tal este tequila Los Tres Garcías en su etiqueta negra, tequila añejo, 100% de agave, directamente de Arandas, Jalisco, obviamente 100% mexicano? Y ya puede adquirirlo, ¿ya sabes dónde, Rally? Sí, en tiendas Alianza. O tiendas La Divina. La Divina. O si quiere, ya en cualquier tienda de autoservicio. No lo olvide, tequila Los Tres Garcías. Regresamos, ¿dónde estamos? En Sangre Mexicana TV Radio. Regresamos. Bien, estamos de nueva cuenta con ustedes aquí en este su programa Sangre Mexicana TV Radio. Y desde aquí enviamos un saludo cordial a otro de nuestros grandes patrocinadores. Ellos son Salones TNT de Trino, Salones de 5 Estrellas. Ya lo sabe, si usted tiene un evento en puerta y quiere usted quedar bien, bueno, pues no tiene más que contratar los Salones TNT de Trino. Ellos se encuentran ubicados en calle Estado de Sonora, número 179, en la colonia Providencia. Y puede comunicarse para cualquier reservación al 57-61-0402. Ya lo sabe, para usted que es empresario. Y bueno, para estas fiestas de fin de año, contrate Salones TNT de Trino. Salones de 5 estrellas, con cupo hasta para más de 250 personas. No lo olvide. Bien. Continuando con nuestro elenco artístico de esta noche, quiero presentarles a continuación a otro gran intérprete. Él también forma parte ya del elenco artístico de Sangre Mexicana TV Radio. Él es, ni más ni menos, que Francisco Ábalos, la voz de San Nicolás de los Ranchos. ¡Bienvenido! Gracias, con mucho cariño, de México para el mundo. Visité una mansión y vi una bella escultura, era semejante a ti, me miraba con dulzura, era linda su carita, semejante su cintura, tenía tus bellas manitas, creo que te decidí a vestirla, le puse bien tu vestido, ese blanco, el que me gusta, la imaginé con tu pelo, que adorné con lindas flores, le puse tu joyería y le ofrecí mis amores.
que nos ven por TV. Siempre fuiste indiferente.
acabas de mi error. Pero lo que tú no sabes es que la luz de tus ojos me llenaban de ilusión. Te seguiré con el alma, sé que no te has dado cuenta, te llevas mi corazón. Te deseo que seas feliz. Prometo no llorar, como hombre me aguantaré, al menos en tu presencia. San Nicolás de los Ranchos, gracias por estar acompañándonos. Muy bien, agradecido soy yo. Gracias. Y ya lo sabes, Panchito, esta es tu casa cuando busques. Además, no, quiero decir que no me lo ofrezcas, yo ya me lo publiqué. Un gran maestro compositor. Solo que me corras ya, ni modo. No, de ninguna forma, esta es tu casa, ya lo sabes. Y bien, así me siento. Los tres temas, creación tuya. Claro que sí, sí. Así que ya lo sabe, si usted desea interpretar los temas de Francisco Ábalos, no tiene más que comunicarse directamente. Y si les quedas contigo, Panchito, ¿qué número? A ver acá, porque luego mi esposa dice que ya tengo todas las fechas ocupadas. Bueno, ya lo sabe. Le doy el número rapidísimo: 55 60 91 54 20. Díselo a tu casa y dice que ya están ocupadas. Deben de saber que no es así. Ok, sí. No, sí, todas están ocupadas. Bueno, pues ya lo sabe. Si usted desea interpretar los temas de este gran maestro Francisco Ábalos, o si usted es compositor y desea dar a conocer sus temas, bueno, pues también comuníquese con nosotros. Este es un espacio abierto para todos ustedes. Bien, ¿dónde estamos, Panchito? En Sangre Mexicana TV Radio. Regresamos. Claro que sí, estamos de nueva cuenta con ustedes aquí en Sangre Mexicana TV Radio. Fuerte el aplauso. Y bien, a continuación tengo el orgullo de interpretarles un tema que primeramente Dios se estará entonando este próximo 11 de diciembre ahí en la Basílica de Guadalupe. Primeramente Dios, esperemos tener esa suerte. Un tema especial escrito para nuestra reina del Tepeyac. Se titula Huapango Guadalupano y el autor es el profesor Vicente Holguín Sánchez, productor y creador de Sangre Mexicana TV Radio. Virgen de Guadalupe, las
Guadalupe, este guapango es para ti, es una humilde ofrenda. Hacia el amanecer, estos pequeños versos te los vengo a ofrecer. Virgen de Guadalupe, las gracias te vengo a dar. Perdona mi tardanza en llegar hasta tu altar. Sé que siempre me escuchas y no me abandonarás, cúbicame con tu tilma, reina del Tepeya, porque tú eres la que me arrulla, la que me calma, me sana y me ayuda. Virgen de Guadalupe. Vámonos con otro tema, esto que se encuentra también en mi nueva producción discográfica. Esto se titula Reconciliación. Quisiera convencerte que es mentira, que Dios te traicione con otro amor, pero mi orgullo me ha detenido y no podrás gozar mi humillación. A veces por caprichos del destino le damos un pecado al corazón. Me mortifica volver a verte y darte una segunda explicación. Si quieres, alma mía, castígame si estás en tu deber, que nada ganarás con tu ironía, tú siempre con mi amor has de volver. Te digo que procedes por capricho, por algo que no tiene explicación. Te castigas y sueñas con la dulce reconciliación. Dices que me quieres y me tienes trabajando. Por capricho, por algo que no tiene explicación. Y mientras te castigas y sueñas con la dureza, reconciliación. Y gracias. Y vámonos con un último tema. Esto de los Fuertes Castilla se titula El Pastor. ¡Ay, no! Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El flautín
¡Sí, señor! Nelly Rodríguez, en Sangre Mexicana, TV. Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. Con su flautín va llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus goces y sus tristezas. Este día, miércoles 26 de noviembre. Y bueno, quiero hacer pasar a todos mis compañeros que hoy tuve la fortuna de tener a mi lado, escuchando sus bellas melodías que nos interpretaron. Y bien, quiero hacer pasar primeramente padrino a Federico, el romántico soñador. ¡Fuerte el aplauso! También estuvo con nosotros el maestro Miguel Santa María, gran intérprete y gran compositor. Gracias, maestro. También estuvo con nosotros el charro cantante, voz y presencia, Ray de Montejano. Y también estuvo con nosotros esta tarde Francisco Ábalos, la voz de San Nicolás de los Ranchos. Y bien, te recuerdo, si tú eres cantante y quieres darte a conocer, bueno, pues no tienes más que comunicarte a la oficina móvil con el profesor Vicente Holguín Sánchez, 5560 91 54 20. Y ya lo sabes, este es un espacio para ti, así que te esperamos y ya verás que no te vas a arrepentir. Bueno, nosotros somos Sangre Mexicana TV. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Suerte.